Bueno, saludos, mi gente. Aquí nuevamente, Iván Con el Giga. Hoy les tengo la reseña de un título que lanzó esta semana para PC y que yo sé que muchos de ustedes están esperando. Y por supuesto, estoy hablando del juego Flight Simulator de la gente de Microsoft. Eh, está disponible ya para PC. El juego lo puedes comprar en diferentes formas. Puedes bajarlo directamente del Microsoft Store, lo puedes comprar a través de Steam o si tienes Xbox Game Pass para PC. Pues básicamente lo tienes ya incluido, lo puedes descargar. Eh, Xbox Game Pass para PC lo puedes comprar aparte por 4.99 o como parte de Xbox Game Pass Ultimate está incluido. Así que simplemente descarga el título y tienes la oportunidad de jugar. Eh, estamos hablando de una de las series primero de todo. Eh, de las primeras series que ha tenido Microsoft la, la serie más vieja que tiene Microsoft Casi 40 años desde, desde, desde que comenzó eh, La serie de Flight Simulator Y hace mucho tiempo que no veíamos un título nuevo Y pues los que vieron en la semana pasada El programa de Yo soy un Gamer Saben que tuve la oportunidad de, de entrevistar A los creadores del título eh, Y me dijeron un montón de cosas bien interesantes Un montón de cosas bien impresionantes del juego eh, Tuve la oportunidad de jugar el Early Access Y ahora he estado jugando eh, la versión final de Retail En los últimos días eh, y ya le he dedicado bastante tiempo. Obviamente está es un juego que, que es un simulador y realmente no es una experiencia que termina como tal eh, y que va a seguir evolucionando a través de los años. Pero tengo que hablar un poquito de este título porque de verdad que es una de las cosas más impresionantes que, que, que he podido probar en el 2020. Vamos a comenzar porque ellos están utilizando eh, tanto la tecnología de Azure como también están utilizando eh, data del de, de la, la, motor de búsqueda de Microsoft Bing. Eh, y también información de satélites para recrear muchas de las áreas que vemos dentro del juego. Esto es un juego que es bastante grande en cuanto, en cuanto al espacio que necesita tu disco duro. Estamos hablando de casi 250 gigabytes. Además de que eh, si quieres aprovechar toda esta data adicional, pues entonces necesitas estar conectado para que entonces descargue data. Eh, esto es algo opcional, pero obviamente pues mejora un poquito la experiencia en cuanto a, a cómo se ven los visuales, toda esta información de satélite eh, y todas estas cosas adicionales que tú puedes encontrar dentro de Flight Simulator. Las va a poder encontrar aquí. Eh, hay que recalcar que este es el primer juego de Flight Simulator que va a estar llegando también para eh, consolas, va a estar llegando más adelante para las consolas de Microsoft, así que no tenemos fecha para el lanzamiento de, de los sistemas caseros, eh, pero sí para PC ya está disponible. Ahora, visualmente la primera que yo vi este juego estuve totalmente impresionado, esta es de las cosas más impresionantes que yo he visto en las diferentes conferencias de prensa de E3. Eh, Llevo 16 años asistiendo al evento más importante de gaming de la industria. Y sinceramente, cuando lo vi en el Xbox Showcase hace hace unos años, cuando por primera vez hablaron del Xbox Series X, eh, que para el, que el tiempo era eh, Scarlet. <laughs> siempre. No sé por qué siempre confundo Scarlett con con, con Scorpio. Pero para que tengan una idea, este título. Eh, tiene tanta variedad, tiene una variedad de, de, de aviones que tú puedes utilizar. Obviamente puedes viajar a, a, a literalmente a todos los diferentes aeropuertos del mundo si estás utilizando toda esta data de BIM. Eh, puedes viajar y puedes ver muchas de, la, de, la, eh, eh, de, de, la, de las cosas más famosas que hay en el mundo, incluyendo la, las Siete Maravillas. Puedes pasar por, la, por las pirámides, puedes pasar por la, por, la, por la Torre Eiffel. O sea, hay tantas cosas que tú puedes hacer dentro de, de Flight Simulator que de verdad es, es bien impresionante. Una cosa que tengo que recalcar es que. Eh, Obviamente como, como no es un juego de, de la manera tradicional, eh, sí tiene elementos de gameplay y cosas que, que, que sí, que, que si eres una persona que simplemente quiere entretenerte lo va a encontrar. Pero tiene todos los elementos para los lo aficionados y los fanáticos de la, de la aviación. Si te gusta este tipo de simulación que sea bien real, Flight Simulator tiene literalmente todo lo que tú quieres encontrar dentro de este título. Pero si eres una persona que quizás no, eh, si eres fanático de, de, de la aviación o te interesa volar un avión, pero no te quieres ir a, a, a un nivel tan técnico o, 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 o quieres eh, realmente una experiencia tan 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 eh, tan compleja, eh, pues entonces tienes la oportunidad también de utilizarlo y disfrutártelo. Tiene una ayuda con, con, con un copiloto básicamente virtual que te ayuda. Que sea alguna cosa que tenga algún problema mientras vas aprendiendo, puedes eh, básicamente pasarle el timón y que ellos entonces puedan controlar el, el, el avión eh, y ayudarte a, a estas funciones. Tiene unos tutoriales bien buenos para aprender cómo despegar, cómo aterrizar, cómo, eh, eh, cómo volar, básicamente. Eh, y te enseñando de una manera bastante cool. Eh, yo obviamente preferiría estar jugando con un Flight Stick. No tengo un Flight Stick ahora mismo, pero puedes jugar con teclado y mouse y puedes jugar también con, con, eh, con, el, con el GamePad del Xbox. Eh, de verdad que se controla súper bien. Es una experiencia bien entretenida. Y ahora mismo que nosotros no podemos viajar, pues yo creo que es una buena oportunidad para, para visitar el resto del planeta eh, de una manera que poca gente realmente tiene la oportunidad para hacerlo. Es bien difícil ser piloto. Eh, aquí obviamente no es que la experiencia es fácil. Pero te lo ponen de una manera eh, que, que, que uno lo puede digerir bastante bien y uno puede entonces tener una, una nueva visión de lo que es eh, volar eh, eh, un avioneta hasta un avión comercial. Así que de verdad que la experiencia es bien impresionante. Visualmente eh, no hay nada que se le acerque a este juego. Eh, y sinceramente pienso que es de las mejores experiencias que he tenido en gaming en el 2020. Eh, hace mucho tiempo que no he jugado un, un título de PC eh, que me gustara tanto por, por la variedad que tiene realmente. Y lo, lo bien que se siente eh, tú por primera vez despegar, tú por primera vez aterrizar de una manera exitosa eh, o llegar de punto A a punto B. Eh, y ver todo lo que está a tu alrededor Todas las vistas eh, el, el nivel de detalle que tienen dentro de los aviones es impresionante Tú poco a poco vas aprendiendo cómo, cómo funcionan todos los diferentes instrumentos Que te van a ayudar eh, eh, tanto en el vuelo Como en el despegue Como en el aterrizaje Así que son cosas que, 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 que Si eres una persona que tiene el más mínimo interés por, por volar eh, Te lo sugiero que lo pruebes eh, Microsoft Flight Simulator que ya está disponible para Xbox eh, Perdón, para, para PC Y va a estar más adelante eh, llegando para Xbox Y si tienes Game Pass Eh... Es una excelente opción para descargar en tu PC. Si no tiene Game Pass, pues entonces como quiera, por 5 dólares puedes tener Xbox Game Pass eh, para PC. Eh, y puedes entonces disfrutarte este juego básicamente por 5 dólares eh, y posiblemente quedarte entonces con el servicio. Así que si tienes que Game Pass Ultimate o Xbox Game Pass para PC, puedes descargarlo y ahí jugarlo. Si no, pues también está disponible en Steam y también está disponible a través del Microsoft Store. Así que Microsoft Flight Simulator, eh, sinceramente uno de los mejores juegos que he jugado este año en PC, uno de los mejores títulos del 2020 eh, y una experiencia única que solamente se podría dar en esta etapa que estamos ahora en Mito, en esta generación del gaming. Así que yo soy con el Giga, mi gente, sigue mi podcast, Gigabyte Podcast. Y si tienes cualquier duda o pregunta, pues déjala aquí, en los comentarios, comparte y como les digo siempre, mi gente, seguimos jugando.